Desde fallos de ingeniería que causaron trágicos derrumbes de puentes, hasta ventanas desplomadas desde rascacielos. He aquí nuestra cuarta entrega de los errores de construcción más caros del mundo. Número 4. El terrible derrumbe del puente del Mississippi. Los derrumbes de puentes son incidentes devastadores en fallo de infraestructuras. Suelen deberse a fallos de ingeniería y construcción o de falta de mantenimiento. En este caso, quizá ambos motivos propiciaron el desastre. El 1 de agosto de 2007, el llamado puente I-35W del río Mississippi se desplomó sobre el agua tras 40 años activo. Más de 100 coches y 18 obreros de la construcción se precipitaron 40 metros al río. El desastre, que sigue siendo una de las mayores tragedias de Minnesota, mató a 13 personas e hirió a 145. El derrumbe comenzó cuando el vano central empezó a desmoronarse de repente, seguido de otras secciones del puente. Tras el incidente, varias irregularidades salieron a la luz. La estructura de 8 carriles ya había sido clasificada como estructuralmente deficiente y necesitaba reparaciones urgentes. Sin embargo, el puente podría haber sobrevivido de no ser por otro fallo crítico de diseño. Las placas de refuerzo instaladas que unen diferentes vigas y secciones del puente tenían solo la mitad del grosor requerido. Además, se descubrió que en el momento del derrumbe había casi 300 toneladas de maquinaria de construcción sobre el puente. Esto, sumado al tráfico en hora punta, tensó aún más la estructura y las finas placas de refuerzo no pudieron mantener unido el puente por más tiempo. Los resultados de la investigación fueron seguidos por múltiples demandas y se pagaron 52 millones de dólares a las víctimas. Para asegurarse de que esta tragedia no ocurriera a otros puentes, la legislatura de Minnesota recaudó 2.500 millones de dólares para un programa de mejora de puentes, de los que 250 millones se destinaron para contratos de reconstrucción del puente. Número 3. El rascacielos que casi provoca una tragedia. Construido en los años 70 por 120 millones de dólares, el Aon Center era el edificio más alto de Chicago. Pero su altura de 346 metros no era lo único impresionante en aquella época. También su fachada de placas de mármol italiano le daba un aspecto único. Sin embargo, más tarde este mármol único resultó ser un error muy costoso y peligroso. Pronto se vio que las losas de mármol eran demasiado finas y se resquebrajaban nada más fijarse a la fachada. Unas semanas después de la inauguración de la torre, un bloque de mármol se desprendió de la fachada y cayó. El bloque que cayó pesaba unos 160 kilos, el peso de un león adulto, y se estrelló contra el tejado de un rascacielos cercano. Afortunadamente, no impactó en la calle y nadie resultó herido. Se puso en tela de juicio la estabilidad estructural de la torre, pero los arquitectos afirmaron que solamente se necesitaba asegurar la fachada para evitar que se cayeran más bloques. En los años siguientes, las fluctuaciones térmicas de Chicago volvieron a hacer que las delgadas losas de mármol se inclinaran hacia afuera y se agrietaran, por lo que decidieron colocar correas de acero para evitar nuevas caídas. Pero esto resultó un simple parche. 5 años más tarde se tuvo que sustituir todo el revestimiento exterior. Las losas de mármol se sustituyeron por gruesos paneles de granito, con un coste de 80 millones de dólares, casi un cuarto del coste total del rascacielos si se ajusta a la inflación. Pero el Aon Center no fue la única torre de los años 70 de la que se desprendieron objetos de la fachada. Hubo otros edificios con problemas similares, como el CNA Center de Chicago, terminado un año antes. Las ventanas del CNA Center empezaron a resquebrajarse con la dilatación térmica y pusieron en peligro a los peatones. Pero en 1999 ocurrió algo grave. Una ventana de la planta 29 se agrietó y mató a una mujer de 37 años. Tras el terrible incidente, se inició un pleito que se saldó con 18 millones de dólares y la sustitución de cada ventana del edificio. La expansión térmica causó problemas también en Boston, en la famosa Torre John Hancock de 1976. Las ventanas empezaron a agrietarse. Algunas se desprendieron y se estrellaron contra el pavimento. Por eso se cerraban las calles que rodeaban el rascacielos durante los fuertes vientos. Tuvieron que sustituir más de 10.000 ventanas para solucionar el problema. ¿Qué te parece este vídeo hasta ahora? ¿Conoces otros errores graves de construcción en tu país? Háznoslo saber en los comentarios. Número 2.
el problema radiactivo de San Francisco. Este astillero iba a ser el emplazamiento del mayor proyecto de reurbanización de San Francisco. El antiguo astillero de la Bahía fue la mayor instalación estadounidense de investigación nuclear y desde allí fue desde donde en 1945 partió el crucero pesado con los componentes de la bomba atómica Little Boy. En la década de 2000, la Marina estadounidense planeó limpiar los residuos radiactivos del lugar y transformar el antiguo astillero. El plan incluía 12.000 nuevas viviendas, varios parques y oficinas. La empresa Tetra Tech recibió $250 millones en contratos de limpieza entre 2006 y 2012 y se encargó a dos contratistas diferentes que construyeran viviendas mientras se realizaban los trabajos de limpieza. Sin embargo, el futuro del astillero quedó a la deriva tras las acusaciones de fraude en la limpieza. Desde 2012 se presentaron diversas denuncias contra Tetra Tech por fingir el proceso de limpieza para acelerar las cosas. Según las acusaciones, los empleados de la empresa falsificaron datos utilizando muestras de suelo limpio, haciéndolas pasar por suelo de zonas contaminadas. 2 años después, Tetra Tech admitió el fraude, culpando a los empleados. La Marina estadounidense aceptó un plan revisado para eliminar la contaminación restante y se entregó la primera porción de terreno a promotores inmobiliarios para que construyeran viviendas en la zona. En 2016 ya se habían construido más de 200 viviendas y se había transferido a los residentes. La transferencia de los terrenos continuaron y nuevos residentes seguían mudándose, pero una revisión independiente del informe de Tetra Tech reveló que había más pruebas falseadas de lo que se creía. Casi la mitad de los trabajos de limpieza anteriores se basaban en información falsa. La Agencia de Protección del Medio Ambiente descubrió que la Marina había subestimado el alcance del problema. A la vista de los datos de la última revisión, el proyecto se puso en una suspensión indefinida. Para entonces se habían gastado $1.000 millones en la limpieza del astillero y vendido más de 350 viviendas sobre $1 millón cada una. Muchas demandas judiciales siguieron a la suspensión reclamando hasta 30.000 millones. Los propietarios demandaron a los promotores, que a su vez demandaron a Tetra Tech, que a su vez demandó a la Marina y a la Agencia de Protección Medioambiental por falta de pruebas. Y todo fue peor cuando en 2022 un gran jurado de San Francisco informó de que había un nuevo problema. Las limpiezas anteriores podrían dejar de ser eficaces debido al aumento de las aguas subterráneas provocado por el cambio climático. Creían que las zonas secas del astillero permanecerían secas, sin embargo, el aumento de las aguas subterráneas pueden movilizar los contaminantes inactivos del suelo. En general, el proyecto se enfrenta a un enorme retraso. La mayoría de las viviendas del antiguo astillero iba a entregarse a los propietarios en 2020. Sin embargo, la entrega no se producirá hasta al menos 2026. El futuro del proyecto sigue siendo incierto por ahora, y al menos $1.000 millones gastados se han desperdiciado por los errores de limpieza. Para el último proyecto de este vídeo, echamos un vistazo al derrumbe de otro puente, uno de los más devastadores del mundo. Número 1. El horrible desastre del puente de Corea del Sur. Construido en 1977, el puente Seongsu se levantó sobre el río Han y conectaba los distritos de Seongdong y Gangnam en la capital de Corea del Sur. Repetidas sobrecargas provocaron una de las mayores catástrofes de Seúl. El puente Seongsu se derrumbó el 21 de octubre de 1994. Una losa completa entre el quinto y el sexto tramo del puente se desplomó más de 50 metros y cayó al agua. Un coche, una furgoneta y un autobús estaban en medio de la losa cuando se derrumbó. Además, cayeron algunos coches del borde y se hundieron en el río. En este accidente murieron 32 personas, 29 de ellas pasajeros del autobús. Se ordenó una investigación de inmediato para averiguar cómo pudo ocurrir. El puente estaba diseñado para vehículos de menos de 36 toneladas. Sin embargo, con el aumento del tráfico durante los años de rápido crecimiento urbano de Seúl, soportaba vehículos de más de 47 toneladas. La causa principal fue la falta de soldaduras en las cerchas de acero de la estructura colgante. Los soportes se estaban oxidando y el estado general era de deterioro sin recibir el mantenimiento adecuado, a pesar de las múltiples advertencias. La combinación de razones dio lugar al trágico colapso. Tras el accidente se detuvo a 7 funcionarios municipales encargados del mantenimiento del puente y el alcalde de la ciudad se vio obligado a dimitir.
Aunque el derrumbe del puente de Seongsu fue el mayor ocurrido en Seúl, no fue el primer derrumbe de un puente en Corea del Sur. Hubo derrumbes similares al menos 8 veces desde la década de 1970, incluidos 3 en el río Han. Bajo la presión pública, el gobierno activó un programa de inspección de emergencia de los puentes de toda Corea del Sur y, paralelamente, otro plan para reparar el puente de Seongsu. Sin embargo, pronto se vio que los defectos estructurales hacían imposible reparar los daños. Finalmente, el puente tuvo que ser demolido y reconstruido. El nuevo puente se terminó 3 años después del derrumbe y se diseñó para que se pareciera lo más posible al original. Sin embargo, el recuerdo de aquella desafortunada mañana de 1994 sigue presente entre los habitantes de Seúl. Si te ha parecido interesante este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Este vídeo forma parte de nuestra serie de errores de construcción, así que te recomendamos los errores de construcción más caros del mundo, parte 3. Gracias por vernos y hasta la próxima.